Madre mía lo que pesa esta caja. Mirad qué cajita me acaba de llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli y estamos en plenas fechas navideñas. Bueno, al menos cuando estoy grabando este vídeo. Puede ser que tú lo estés viendo de aquí unos meses y estés en un chiringuito tomándote un mojito, pero que sepas que este vídeo se fraguó con mucho frío y en vísperas festivas de Navidad. Dicho esto y habiéndote puesto en contexto, es una época del año en la que a mí me gusta tener un servicio de valor añadido con mis clientes. Y es que al final tenemos que hacer pequeñas cosas que nos diferencien un poquito de la competencia. Hacer fotos bonitas no es suficiente, que no te engañen. Todo el mundo sabe hacer y a fotos bonitas hoy día. Pero a veces lo que son los tratos personales, las relaciones personales, los detalles que tú tengas con las personas van a ser ese hecho que van a hacer que sigan confiando en ti. Y es por esto que he recibido esta caja. Esto es algo que muchos años lo hago, muchas veces lo hago, y lo que hago es que cada año voy cambiando de clientes para no hacer siempre lo mismo a todos. Hace cosa de un mes, mes y medio aproximadamente, a unos cuantos clientes que le genero contenido de manera recurrente, que llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos, que oye, que creo que se merecían este pequeño detallito navideño, les dije: oye, mira, que quiero hacer un vídeo para este proyecto que tengo del fotógrafo de hamburguesas y tal, mostrando pues las fotos que más os han gustado a los clientes este año y demás. Oye, dime cuál de las fotos que te he hecho este año pues tan mola más o te gustan más para que las enseñe en un vídeo de YouTube. Era una mentirijilla, no lo quería para ningún vídeo de YouTube, lo quería para esto, para imprimirles esa fotografía y dárselas de regalo de navideño. Evidentemente no lo podía decir así, por lo tanto ellos ni se acordarán de esto seguramente, que les pedí una fotografía. ¿Qué es lo que hice? Entrar en la web de Sal Digital, que es el laboratorio con el que yo siempre trabajo para mis impresiones, y selecciono este modelo, el Gallery Print, un modelo que me ha gustado muchísimo, opción brillo, 60x80 es la medida que pedí en Sal Digital, y nada, ya me ha llegado aquí. Vamos a abrir el paquetito, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Qué nervios. Protegido viene muy bien, como podéis ver. Y aquí nos dice el que tenemos en una fotografía, ya os chivo cuál es: Hamburguesería La Tremenda. Vamos a ver. Madre mía. Brutal. Pintaza. Qué espectáculo. Mirad qué hamburguesa. Evidentemente nos vino cubierto con una película protectora que no pienso abrir. Esto lo vamos a dejar en manos del cliente. Nos sirve también evidentemente para evitar arañazos. Es impresionante, increíble. Dejadme que abra todas un momentito y os las enseño. La calidad que esto tiene, pero deciros que es increíble. Están con el plastiquito, todos tienen un plástico delante protector que le está mermando calidad. Por supuesto, este Gallery Print realmente me parece espectacular. Aquí tenemos a mi tocayo y amigo Rubén, propietario del The Ranch Smokehouse. No tiene ni idea de que le vamos a regalar este cuadro. Creo que se va a llevar una sorpresita. Este de aquí va a ser para mi amigo Henrik de Whistler, una hamburguesería que lleva confiando mucho tiempo también con nosotros, varios años. Tienen varias hamburgueserías y realmente ha quedado a las mil maravillas. Mira qué pedazo de hamburguesa. Lo mismo, digo, vamos a ir a entregársela y a ver qué cara hace. Henrik no se espera para nada esto. Este no es de ninguna hamburguesería, este es de Sergio, pero oye, son épocas navideñas, le hicimos una foto con Claudia y con Wicca y toca un regalito, ¿no? Y aquí tenemos esta Liberty, esta hamburguesa de DC Burger 2.0 en Cubellas, una hamburguesa que es una de mis favoritas, llena de queso chorreando, y que se la voy a entregar hoy mismo, justo cuando estoy grabando este vídeo, tal como acabe, me voy a domingo, que va a ser el primero en recibirlo. Bien, pues ahora lo único que nos toca es ir a estos clientes con cámara en mano, sin que ellos sepan absolutamente nada, a entregarles este detallito navideño y a ver cuál va a ser su reacción. Y antes de dejarte con estas secuencias, con estas imágenes y estas reacciones, que va a ser realmente lo chulo del vídeo, porque no se lo esperan absolutamente para nada, decirte simplemente que este ha sido un vídeo para darte estas ideas, estas recomendaciones, para hacer regalos no solamente navideños, esto lo puedes hacer en cualquier época del año, son elementos que te van a diferenciar de la competencia. Yo son servicios de valor añadido que siempre utilizo para mis clientes, porque como te he dicho, una foto bonita la pueden hacer muchísimas personas, pero tener este detallazo, esta inversión, porque al final tienes que invertir un poquito para hacer estas impresiones tan bonitas y llevárselas, va a ser un hecho que va a hacer a lo mejor que en lugar de trabajar dos o tres meses contigo, pues a lo mejor trabajen por los siglos de los siglos contigo, ¿no? Y oye, que mola muchísimo ver la cara de la gente cuando le haces este regalo. A mí regalar cosas me gusta muchísimo. Y también, oye, no sé qué van a hacer con este cuadro, a lo mejor lo colocan en el propio restaurante. Y también mola cuando tú vayas a decir: mira, pues aquí está mi foto impresa, o se lo llevan para su casa. Da igual, esto es lo de menos. Pero que sepas que es una muy buena opción. No dejes siempre tus archivos JPG o RAWs en los discos duros, en el baúl de los recuerdos por los siglos de los siglos. Imprímelos y obtén caras de satisfacción. Por cierto, dar desde aquí las
muchas gracias a Sal Digital por la impresión tan buena como siempre que han hecho de estos productos, y te voy a dejar en la descripción del vídeo pues el enlace a Sal por si quieres echarle un vistazo a sus ofertas y promociones, que están continuamente haciendo ofertas, por lo tanto estate al loro para obtener algún descuentillo que durante el año van teniendo. Lo dicho, os dejo con las imágenes de las reacciones para que veáis qué caras han puesto y nos vemos aquí en otro vídeo con más y mejor. Hasta ahora, chao. Hola, ¿qué tal? Señor Domingo. Muy buenas. Yo entro con cámara en mano, ¿eh? Sí, nos empecemos ya, ¿eh? ¿Esto para ti? ¿Qué dices? Sí, un detallito de Montse mío de Navidad. Ya. ¿Cómo lo ves? Sí, bien, bien. A ver. Hola. ¡Buah! Como polvo. Te doy un beso en los morros porque no te has afeitado. ¡Buah! Espectacular. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? ¿Te lo imaginabas? No. Para nada. No, pues mira, sorpresita de Montse. Esto va con un plastiquito, que evidentemente luego ya se lo quitarás, que te da más calidad. Vale, perfecto. La Liberty, ¿no? Guau. No sé ni qué decir. ¿Qué lleva esta hamburguesa, Domingo? Bueno, llevo una crema de camembert, nuestra hamburguesa de vaca madurada 30 días de 180 gramos, queso ahumado, queso cheddar americano, queso brie, lleva un poquito de cebolla caramelizada casera y una mayonesa de Dijon, una dijonesa. Pues nada, ¿dónde lo colgaremos esto? ¿En casa o aquí? Pues no lo sé, igual me lo llevo para casa. Claro que sí. Hello, how are you? Yeah. We bring a gift for Christmas for you. Oh, thank you so much. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Your burger. Yeah. You like it? Yeah, very much. It's yeah. Very nice. Thank you so much. It's very nice. Frank, ¿qué tal estás? Te veo grabando y todo hoy, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? Oye, un detallito que te traemos Montse y yo para Navidad. De regalito de Navidad. Un jamón. Un jamón. ¿Qué es esto, tío? ¿Ha dado un regalito? Hostia. Un regalito para... Qué guay. ¿Qué te hemos hecho Montse y yo? Un detallito para las fiestas. Hostia, qué guapo, tío. Hostia, padrote, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Me ha hecho la foto, tío. No sé, madre. No sé quién ha hecho la foto, parece que está... da ganas de comerla, ¿eh? Está chula la foto, ¿no? Está bonito, ¿eh? Mira, podemos poner en la oficina nueva. Nos movemos. ¿Tenéis oficina nueva? Nos vamos en Kirza, sí, a un edificio de negocios muy chulo. Qué guay. Y pues mira, ya me encuentro en sitio. Y ya está, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sales en cámara y todo, oye, ¿eh? ¿Has visto? Oye, que te queremos dar un regalito, Montseyo, para Navidades. Os damos un detallito para... Vaya, que lo merecéis. ¡Qué sorpresa! Mira, a ti misma. A ver, ¿qué te parece, si te gusta? Mira, ayudarme. ¡Hola! ¡Guau! ¡Hostia! ¡Ay, qué bonita! ¡Guau! Rubén. ¡Preciosa! Sí, pero esto tiene... Mira, si le sacas el plastiquito lo verás mejor. Si la pones ahí encima de la... Una parte. Mira. Madre mía, qué bonita. Es que esta foto me encanta. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué menos. Es que esta foto... Qué cosa más bonita, más fina. ¿Verdad que sí? Muy finito. Una foto de unos grandes profesionales. Como vosotros. Qué bonita, ¿eh? Así. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Ahora ya sí que dos besos.